¿Qué tal, hermano? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuál motor es tu favorito? Pues yo siento que hay un chingo de motores, pero pues al menos pues, nunca los he trabajado. Pero yo creo que de los motores que más he trabajado, 1000% el K-Series. Motores que a lo mejor no he trabajado, pero que he visto que funcionan bien y a lo mejor no es mi favorito, pero pues le sacan bastante potencial. Es el, por ejemplo, los motores nuevos de BMW, que es el que trae el Supra. Los LS de Chevrolet también bastante, los motores Coyote 5 litros de Mustang, como les digo, no es mi favorito, pero pues sé que son motores confiables y que le sacan bastante potencia. Pero como tal, hasta ahorita, hoy 16, no, ¿qué es? 15 de octubre, es 15, no, 14 de octubre es hoy, ¿no? 15. Ah, no, hoy 15 de octubre del 2024, creo que mi mejor motor o mi motor favorito es el K-Series de Honda. ¿Cuántas PSI mete tu Civic? Mete con gasolina de calle, mete, está programado para 12 PSI. Con gasolina de carreras, que es VP C16, le llegué a meter 18 libras. Entonces, para la calle con gasolina normal, para que no se me vaya a romper ni nada, eso 12 libras, y para el mapa agresivo 18. ¿Recomiendas hacer poner BTC del K20 Z3 al K24 A2? He escuchado que agarra más HP. Bueno, no entendí ni verga. El BTC se refiere a la polea de admisión del K-Series. Sí, es una de las modificaciones que le hacen a los K24. En sí, los BTCs de 50 grados, me parece que lo trae el K20 Z3, el K20 A2, el K20 Z1 y el K20 A3 también traen BTC de 50 grados. Entonces, a los motores K-Series que no traen esos engranes, que son, recuerdo que los otros son de 25 grados, sí les llegan a sacar un poquito más de potencia metiéndoles tan solo el puro engrane del BTC, obviamente tuneándolo, no es como que le vayan a meter el engrane y ya con eso vaya a generar más potencia, no. Toda modificación conlleva siempre, para poder sacarle el jugo, hacerle una programación, pero sí, para montándole, perdón, el BTC del K20 Z3, el de 50 grados, el RBC, sí le alcanzas a sacar, yo creo que unos 8, 10 caballitos más o menos de diferencia que el otro. ¿Aproximadamente cuánto te gastas en hacer un turbo K20 o un turbo o un K24? Es que es igual la misma respuesta que hace rato. Puedes hacer un proyecto de 30,000, 40,000 pesos, pero estoy seguro que no te va a durar nada. O vas a tener que tener más precauciones que un proyecto con un poquito más de billete. Pero, por ejemplo, para los K-Series nosotros tenemos tres paquetes de tres Turbo Kits. Uno que empieza desde 42,000 pesos, el siguiente es de 56,000 pesos y el último es de 92,000 pesos. Entonces, ya son Turbo Kits que hemos calado. El primero es para máximo 350 caballos, el segundo es para máximo 500 caballos y el tercero es para máximo 650 caballos. Entonces, se incrementa más el costo porque pues, son más piezas las que debe de llevar, internos y cosas así. Pero, como lo digo, o sea, puedes armar un Turbo Kit desde 15,000 pesos a lo mejor con piezas chinas y todo eso, no te va a durar tanto. O puedes armar algo de un poquito de mejor calidad, sí mezclando un poquito de cosas chinitas, pero otras cosas importantes de mejor calidad, y pues te puedes gastar, no sé, desde 40,000 pesos hasta lo que te quieras gastar. He visto proyectos de que le meten hasta 1,000,000 de pesos nada más a un puro motor, transmisión, suspensión y todo eso. Entonces, pues sí, yo siento que con 100 varos te armas algo chido. No es pregunta, pero saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa. ¿Cuánto sale aproximadamente un swap BB lento? Hoy en día un swap, estamos hablando swap,
Bueno, es que para... Sí, pues swap es un cambio. El motor ha de costar como 50 mil pesos. Yo creo que armar un swap de BBL en un V13 o en un V14, te vienes gastando algo bueno que ya traiga su reprogramación, su clutch y todo eso, como unos... Hoy en día, como unos 80 mil pesos más o menos. No, como 90 mil pesos ya con mano de obra. Algo bueno que te funcione. Eso es hoy en día. Hace 10 años con 40 mil pesos te armabas lo mismo que hoy en día con 90 mil pesos lo puedes armar. ¿Cuántos caballos puede alcanzar siendo NA un Civic Si K20 o K24? Pues es que igual depende, o sea, todo depende del dinero. Entre más dinero le metas, ahora sí que a lo mejor más potente puedes hacer el auto. No significa que entre más dinero le metas, más rápido vas a hacer. ¿Por qué? Porque he conocido muchísima gente que le mete infinidad de dinero a sus coches y de plano nada más no los hacen correr. Entonces, sí, puede ser a lo mejor el más potente, más no el más rápido. Entonces, para armar un K20 o un K24, ¿qué? ¿Qué es la diferencia entre potente y rápido? A ver, porque no te estoy entendiendo ni verga, güey. Potente es potencia, o sea, tú puedes hacer un motor con mucha potencia. Puedes meterle 1000, 2000, 5000, 10000 caballos de potencia. Y al referirme en rápido es el tiempo que va a tardar en lo que nosotros corremos, que es cuarto de milla o octavo de milla. Entonces, por eso es que digo, no significa que entre más dinero le metas y más potencia le vayas a meter, vas a ser más rápido. Entonces, son dos cosas diferentes. Para hacerlo pues de potencia, yo creo que depende del dinero. Si ahora sí que aquí en México y con presupuesto ilimitado, yo siento que un K24 le puedes sacar 400 caballos aspirado, yo creo. He visto proyectos en Estados Unidos que le sacan hasta 600 caballos aspirado, obviamente con diferente combustible, que es nitrometano y todo eso, pero pues yo le calculo que entre unos 300 a 400 caballos con presupuesto ilimitado. Un presupuesto ahí 2-3, como unos de 250 a 300 caballos sí se le puede sacar aquí en México a un Civicito. Hasta un poquito más, unos 320, 340. Beltrán. ¿Qué pedo? ¿Ya está conectado el micrófono? Sí. Ya, güey. Pregunta aquí tu compa Mark-17X. ¿Cuál es el auto más rápido que has modificado? Vamos otra vez. Lo que pasa es que ya lo habíamos grabado, pero Alejandro no había conectado el micrófono, así que vamos a tener que contestar como si hubiese sido la primera vez. Pero bueno, les había comentado que el auto más rápido que yo he modificado hasta ahorita, pues se puede decir que es el auto de Bumpy, que ya pegó muy buen tiempo en el octavo de milla. Es un auto que pues casi yo lo armé completamente, todo lo que es pues ahorita el setup del motor, la programación y todo eso. Entonces el auto de Bumpy es uno de los más rápidos que yo he armado. El Nemo es un auto que no armé yo al 100%, pero yo lo seteé la programación y las últimas veces como que empezamos a mover detallitos y cosas así de lo que ya estaba armado. Y también es un auto que ya pegó muy buen tiempo en el cuarto de milla, pegó 12.55 me parece. Es un auto Honda aspiración natural K24. También uno de los autos que yo he modificado y que pues pienso que sí igual está bastante rápido es el Golf de mi cuate Elvis, que es el R blanco. Igual nosotros nos encargamos de meterle todo lo que trae y es un auto que está pegando 12.20, 12.30 me parece la última vez que lo probamos en el cuarto de milla. Entonces esos son los autos más rápidos que he modificado. Y los autos más potentes, yo creo que es una, mi auto, que debe estar pegando aproximadamente como 500 caballos, y un Civic igual es allí de un compa de Puebla, del buen Jorge. Ese auto igual no armé yo el motor, pero sí me encargué de hacer el seteo de la programación, meterle o orientarlo de qué es lo que se iba a meter para poder pues que quedara bien.
Y es un auto que yo siento que en su momento pues llegó a estar pegando como unos 550 caballos a las ruedas. Trae un turbo kit de marca PRL, le metimos como 19 libras de ese turbo grandote que trae. Y pues esos dos creo que son los autos más potentes que he tuneado yo, o que he movido yo. Tapia FRDZ, si se vende el DET, ¿qué proyecto vendría? Ah, su madre. Para empezar, el DET no se va a vender. Pero sí debe venir un proyecto, espero que antes de que acabe el año. Estoy haciendo todo lo posible y por ahí a lo mejor algunos ya vieron que estamos vendiendo las piezas del DET. Entonces, debe venir un proyecto muy bueno, espero, primero Dios, para antes de que acabe este año. No les voy a decir cuál, pero pues les voy a decir que va a ser del grupo VAC. Entonces ya nos vamos a mudar de... Bueno, vamos a seguir teniendo Nissan y Honda y todo eso, pero pues ya vamos a estar innovando en la plataforma. Pues puede ser Volkswagen, puede ser Audi, puede ser Cupra, no lo sé, ya lo van a ver pronto, espero. Más videos de eso, cada serie. Pues en realidad son lo que siempre hemos estado grabando y yo siento que ya también como que es el momento de grabar otras cosas porque pues... La demás gente no, nada más quiere ver puros Honda y K-Series en el canal, quieren ver pues otro tipo de autos. Entonces pues vamos a seguir sacando videos mezclados de, pues ahora sí, de en general de varios proyectitos, no nada más de K-Series. Y el guión bajo Nini01, ¿qué me recomiendas para mi Jetta MK2.0, un supercargado o un turbo? Me iría por el costo un kit de turbo, porque un kit de supercargado la verdad es que sí es bastante caro y su potencia es limitada a pues las revoluciones que le puedes dar al motor. Entonces sí es más caro y le puedes sacar menos potencia a un supercargador, así que pues yo me iría por un kit de turbo, que a lo mejor te vas a gastar pues no lo que te vas a gastar en el kit de supercargador, pero pues sí le vas a poder sacar más potencia al motor. ¿Venderías tu CI? No, ese sí de plano no se vende hasta la muerte. Ese coche lo van a enterrar junto conmigo ahí en... va a estar al lado de mi tumba. Ese coche no se vende. Manuel K20A, ¿cómo llegaron cada uno de los miembros de Shark y relaciónalos con un personaje de toda la saga R.I.F.? Ya lo habíamos platicado ese tema de que... Ahora sí que Shark Motorsport se creó por... Pues en sí somos un grupo de amigos y se puede decir que ya somos pues más que amigos, ya somos una familia. Llevamos en esto... Como Shark Motorsport cumplimos este año 10 años, ¿no? Ah, no, ya cumplimos 10 años. El próximo año cumplimos 11 años como Shark Motorsport. Y como amigos, pues llevamos de conocernos un chingo más. Se han incluido nuevas amistades, como por ejemplo el cuate, Cristo, B, demás amigos. Que también pues son parte de la familia Shark Motorsport. Pero este cuate, pues... Bueno, el cuate dice como tal de que... ¿Cómo fue de que se llegaron? Pues simplemente así, un día llegaron y nunca se fueron, como dijo Leti. Recuerdo que Cruz igual andaba, traía un Mustang en su tiempo y pues no jalaba con nosotros, pero simplemente un día llegó y pues acopló bien con nosotros y ya de ahí lleva los 10 años que existe Shark Motorsport, está con nosotros y así la mayoría de nuestros compañeros. No somos en realidad tantos. Como lo digo, Shark Motorsport es un taller, pero también es un equipo de carreras y también es pues una familia, porque cuando vamos a los eventos convivimos en familia, o sea, ya es una hermandad este pedo, no nada más es un... Pues sí es un hobby, pero incluimos como tal a la familia. Entonces, pues eso es lo que es Shark Motorsport y como lo dije, llevamos 10 años, el próximo año cumplimos ya 11 años y llevamos... Todos esos 11 años, la mayoría de los miembros, pues estamos ahí. Ah, pues tú eres uno de los nuevos que te acabas de incluir también, llegaste este año. Pero pues ya te va a tocar vivir otras cosas que a lo mejor no te ha tocado vivir en los 11 años casi que vamos a cumplir con los demás compañeros. No, yo pensé que iba a ser más como de, no sé, Toretto es de carnicero, ¿no? Y mamás así, güey, no. Vampi. Chale. ¿Cuántas carreras ha ganado en primer lugar? Pues eventos. Han pasado 84 años. El último evento que yo gané en primer lugar fue. Pues de Mérida, ¿no, mire? Sí, el último evento que gané en primer lugar fue en la ciudad de Mérida.
en el año 2015. Como tal, eventos en primer lugar. Por ahí atrás están los trofeos. Creo que en primer lugar tengo 4 primer lugares. Segundo lugar tengo como 4 también. En Salina Cruz, Oaxaca, primer lugar. En Mérida, primer lugar. En Salina Cruz, Oaxaca, de nuevo, creo que fue cuando llevé el lucino, primer lugar. Cuando llevé la iguanita, de primer lugar también. Ah, de ahí. De ahí. Cruz, igual cuando la uva fue segundo. Eso fue segundo lugar. El caso que sí, son como 4 primeros lugares en diferentes estados de la República. Y segundos lugares, yo creo que también como 4 aproximadamente. Que el último fue 2016. Ya de ahí en fuera pasó lo de mi papá que falleció, ya no íbamos a los eventos y todo eso. Y pues ya después que regresó Charm Motorsport, que ya es la segunda etapa donde ya pues estamos encargados Miguelito y yo, pues ya a mí no me toca correr en los eventos. O a veces sí, pero pues me toca más estar en la logística ahí con los coches que armamos y todo eso. Entonces pues Miguelito es el que ahorita está pues hasta mismo corriendo mi coche. En el último evento ganó segundo lugar en mi auto, pero pues es segundo lugar de él. Y tú también ya llevas varios segundos lugares, ¿no? En Chiapas. En Chiapas, aquí. Y ya. Y bueno, amigos, después de que contestamos las preguntas que ustedes me hicieron, la verdad, muchísimas gracias. Fueron como 19, 20 preguntas, yo creo. Esperamos hacer, pues, en un tiempecito más. Yo creo que para el próximo año, que ya tengamos más audiencia, primero Dios, sacar otras dinámicas con preguntas y así. Recuerden que también en este video estábamos grabando el detallado de mi auto y ya quedó. Así que ahorita Alejandro se la va a rifar sacando unas buenas tomas. Lo vamos a llevar a un lugar donde se vea bonito, que le pegue el sol, para que luzca todo el trabajo que hizo mi hermano. Así que vamos a darle. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a meal, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars, try popping in, and they get them pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a meal, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, ay, yeah. Like it's nothing, ay. Bueno, amigos, hasta aquí acabamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya vieron las tomas que le sacó Alejandro al auto. La verdad, el resultado estuvo muy cabrón. Cambió demasiado de como estaba anteriormente. Como lo dije al principio del video, mi coche pues no estaba nada mal, se veía bastante bien, pero con esto que le hizo Miguelito, la verdad quedó bastante chingón. Fueron 3 días que se fletó el güey con el auto, pero pues sí, el resultado la verdad fue increíble. O sea, pues ya lo vieron ahí en las tomas cómo se ve y la verdad me gustó bastante. Todavía está pendiente terminar la fase delantera porque la vieron que tiene unos detallitos, pero no se ha prestado el tiempo como para pintar, entre que sale el sol, entre que se nuble, entre que llueve y todo eso. Entonces pues mi hermano pues está esperando nada más que salga el sol para pues pintar la fascia, el lip, fijarlo bien, ponerle las toldas y acabarlo. Igual tenemos pendiente los calipers, pintarlos y todo eso, pero esto ya lo van a ver en otro video, ya que el coche esté listo, pues también les grabamos ahí para que vean cómo quedó. Pero pues bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado, ya saben, compartan, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir la notificación que acabamos de subir un nuevo video. Y gracias por todo el apoyo, por todas las veces que le dan me gusta, que comparten los videos, que nos dejan un comentario. La verdad, muchísimas gracias a las personas que están viendo este video y en general todos los demás videos de nuestro canal y no están suscritos, los invito a que se suscriban, por favor. La verdad, no les cuesta nada, no les quita tanto tiempo, solamente le tienen que poner aquí abajo donde dice suscribirse y nos van a tirar bastante buen apoyo para que nosotros, pues bueno, le echemos más ganas con la calidad de nuestros videos y todo eso. Así que, pues bueno, amigos, ya saben, yo soy Alberto Beltrán, esto es Charm Motorsport y nos estamos viendo la siguiente semana en un nuevo video. Chao.